Eduardo, Eduardo Iberoni. Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos y aquí huele delicioso porque Eduardo, a quien vamos a conocer a continuación, trajo una deliciosa comida mexicana y por este lado me acompaña Verónica, con quien vamos a estar hablando acerca de bisutería fina. Así que los invito a que nos acompañen en este espacio de Misión Posible, donde los emprendedores son protagonistas. Recuerden, estamos comprando local y esa es la invitación para que nos unamos a esta campaña que Telemedellín y la Alcaldía están adelantando a comprar local. Les damos la bienvenida. Muy bien, compra hecho en Medellín, esa es la campaña que estamos adelantando y además muy propicia para este espacio de Misión Posible en el que conectamos con el emprendimiento estas personas que han gestado sus negocios en pandemia, que lo han perdido y que siguen ahí avanzando adelante, como es el caso de Verónica Bustamante, a quien saludamos a esta hora. Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Sandra, por la invitación, muchas gracias. Perfecto, aquí estamos viendo bellezas, pero yo quiero que partamos un poco y contemos la historia de este emprendimiento. Tú te has dedicado toda la vida o has trabajado en empresas, digo toda la vida, pero con esa juventud. Pero es verdad, ella ha estado trabajando mucho en el sector, como cajera, en esa parte de servicio al cliente. Sí. Pero siempre, siempre le ha llamado mucho la atención el tema de crear con sus manos. Entonces, ¿qué pasó? Porque esta idea la tienes hace 6 años, sí. Pero realmente nació en forma casi que en pandemia. Sí, fue en pandemia. Sandra, como lo acabas de decir, en el 2019 dije, bueno, quiero emprender con este proyecto porque todo el mundo me decía, Verónica, pero vos trabajas súper bonito, haces cosas súper bonitas. Entonces dije, bueno, vamos a lanzar, a ver qué pasa. Y empecé con redes sociales. Es que Natalia, a veces pasa que ya sabemos hacer algo. Y se nos da fácil hacerlo y creemos y le restamos la importancia que tienes. Yo creo que fue el caso tuyo, hacías cosas bonitas, pero te parecían obvias, como que pues hacer una pulsera, un collar, unas aretas, y finalmente la gente ve ese talento de pronto en nosotros que está ahí escondido, y qué bueno tener esas personas que nos dicen, tú eres capaz, hazlo. Entre esas personas de pronto figura tu hermano Alejandro, que además hace parte del emprendimiento, arquitecto de profesión, y tu mamá, Gloria. Sí. Hablemos de ellos. Ay, mira, me tocas el corazón. Ah, ya se emociona, qué bien. Sí. Eso es lo que me gusta de este programa. Ay, que tocamos fibras también. Sí. Bueno, mi papá, Orlando, también está ahí. Ay, Orlando, discúlpame, un no, abrazo. No, no, lo vi. Qué pena contigo, Sandra, no te lo dije. Ok. Ellos tres han sido la cabeza de este negocio, me han ayudado demasiado. La fortaleza para salir adelante, fueron los que me dijeron, Vero, ya salte del trabajo. Yo trabajaba en una empresa de solución de parqueos como cajera y fue una experiencia maravillosa porque le agradezco demasiado a esta empresa que me ayudaron demasiado. Entonces me dijeron, para adelante con su negocio, y en plena pandemia dije, renuncio. Dije, no más, vamos a dedicarnos a Luna Violeta Accesorios y aquí vamos. Cuando llegó el toque de queda, dijimos, no, bueno, las ventas se van a bajar, pero no. Fuimos súper recursivos y hicimos catálogos en PDF, entonces por las redes sociales le dijimos a la gente que nos siguieran, nos contactaran por WhatsApp para poderles enviar el catálogo en PDF. Entonces tenemos personas encargadas de hacer los domicilios, entonces ha sido mucho más fácil para nosotros. Y hay que ser valiente también para tomar esa decisión, sobre todo en momentos tan complejos como el que vivimos, pero qué importante es que apoyemos los proyectos de nuestros hijos. Juega un papel muy importante el que nuestros hijos sueñen y nosotros que estamos ahí detrás los impulsemos a seguir avanzando, porque a veces como papás nos pasa o que cortamos un poco las alas de los hijos o les decimos no, porque son nuestros temores proyectados en ellos. Así que felicitaciones a ese papá y a esa mamá amorosos que tienes y te han ayudado a avanzar. Sí. Hablemos de lo que estamos viendo aquí, Vero, si te parece. Claro que sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Empecemos por esto.
que me parece precioso, además. Este es un... Es un choker, más conocido como gargantilla. Muy bien. Si quieres lo podemos... Sí, vamos a sacarlo. Bueno, a nosotros nos gusta mucho consentir a las clientas. Entonces, si yo veo esto en las redes sociales, digo, es un collar, pero no es un collar. Son dos collares, entonces mi clienta va a querer un día colocarse el choker. Ajá, y otro que día... Más pegadito al cuello. Sí, que es una tipo gargantilla. Y el otro día se puede colocar un cuarzo, en ese caso amatista. Amatista, muy bien. Y tenemos tres diseños ahí. Yo creo que se veía más organizado aquí, pero bueno, me parece pasa nada. Que lo estamos haciendo bien, porque se aprecia además, y yo tengo la posibilidad de tocarlo, y la verdad es que es la textura es muy bonita. Muy bien, sigamos. Sí. Por aquí tenemos también... pulseras. Sí. ¿Y estas pulseras vienen con el nombre? Sí, estas son personalizadas en acero inoxidable. En este caso estamos con un tejido. Tenemos para parejas, tenemos para las mascotas, las consentidas de la casa. y tenemos algo muy especial. Esta es de una clienta que por acá... Ella quiso los datos de su hija, el día que nació, a la hora. Entonces es un tipo cascabelito, mira, qué belleza. Sí. Entonces ella lleno tiene, de momentos. Lleno de momentos. Uh-huh. Cuando nació su hija, qué horas nació, el peso. Okay. Vamos a mostrarlo así porque seguramente se va a ver mejor ante la cámara. De acuerdo. Pero no sé si de pronto tú, como estás dedicada a todo ese tema de la bisutería fina, también dar recomendaciones. A veces la forma de la cara incide, si la persona es de cuello largo, de pronto es un cuello más recogido. Entonces, volviendo al tema del choker, o sí. Si es un collar más largo, ¿también hay sugerencias de parte tuya? Sí, claro que sí. En este momento, como vemos, por ejemplo, sigamos con el choker. Uh-huh. Lo tenemos, o sea, también acá. Soy muy partidaria de que si me gustó, colócate. Ay, sí. Ay, no, porque si yo tengo cuello corto no me puedo colocar ese choker, no. Sí, ay, sí. No, qué pereza. Yo se lo vendo a todo el mundo y a todo el mundo le queda bonito, pero lo ideal sí es para un cuello largo, escotada, en un straple, cuello bandeja. Como estamos hablando de este, que es un poco más largo, este sería un cuello cisne, por ejemplo. Un cuello tortuga más conocido. Lo que pasa es que, Verónica, veo en ti también, y yo creo que, ahora me lo decías, me gustaba también mucho ese tema de belleza, estabas también muy enfocada en ese tipo de estudios, el tema de la moda. Sí. Entonces, claro, asocias todo ese tema de la bisutería, de accesorios que también son moda, con la forma de vestir. Entonces, si llevo un cuello en V, como el que tú tienes, exacto, quizá va a quedar mejor un collar más largo, si es uno como el que tengo yo, pues no sé, ¿cierto? Ya tú sí. Tienes como más idea y más noción y estás proyectada ahí. Sí, señora. Ok. ¿Qué papel juega Alejandro en todo esto? Porque, claro, él es arquitecto, tiene otro emprendimiento, pero igual es una persona que está ahí atenta y te está ayudando con esto. Sí. ¿Qué hace Alejandro en nuestro emprendimiento, en Accesorios Violeta? Bueno, Alejandro, mi hermano, es la mano derecha, es mi mano derecha. Él es el que se encarga de las referencias, de los catálogos, de las campañas que sacamos cada 2 meses y los valores. Él es el encargado de todo lo que es dinero. Uh-huh. Entonces, y qué importante también. Y da su punto de vista, obviamente. Como arquitecto tiene sus conocimientos de moda y de que hay en tendencia. En diseño. En diseño, entonces él me ayuda demasiado. ¿Qué material utilizas tú para los accesorios que haces? Sí, utilizo acero inoxidable. Este es acero inoxidable que es un poquito más oscuro, como pueden notar. Y... baño dorado, que es donde hacemos este tejido. Esto se llama alambrismo, ¿cierto? Este es baño dorado. Y yo estoy notando, perdona que te interrumpa, no, tranquila. Todo muy dorado. Aquí sí. En los accesorios también encontramos plata, pero sobre todo el dorado. ¿Por qué? ¿Te gusta más? ¿Es un tema de gusto? Okay. Yo creo que has tocado un tema de gusto. Sí. Me gusta mucho el dorado y ya hemos incrementado un poquito como la plata. Uh-huh. Estamos el plateado, pero sí, luna violeta es más dorado. De acuerdo.
Aquí estamos viendo, entonces, en plata, ¿qué cuidados tenemos que tener con esta bisutería, Verónica? Bueno, muy importante, pero yo diría que con todo, así sea con la joyería, debemos cuidar mucho las lociones, lo que son las cremas. Primero aplicarla, dejar un momentico a que el cuerpo lo absorba y ya ahí sí colocarnos pues nuestros accesorios. Pero, y tratar en lo posible, no mojarlas, ¿cierto? Exponerlas pues mucho para que nos perdure. Ajá, entonces en esta época, ¿cuál es el consejo? Si conseguimos, bueno, de pronto las pulseras o los anillos, evitar, quitarnos, lavarnos bien las manos primero y luego... Tratar, sí, para que dure el accesorio, porque esa es la idea, no compramos para... Muy bien. Veo también en algunos de los accesorios que has traído que llevan piedras, como esa, por ejemplo, que es amatista. Aquí estoy viendo otra amatista. Y pues yo no sé si es la intención tuya también, pero tengo entendido que ese tipo de piedras se pueden intencionar, se les hace como algún tipo de ritual. ¿Manejas tú también este tipo de cosas? No manejo el ritual. Cuando la persona va a comprar un accesorio y me dice un cuarzo, yo le digo, ¿pero cuál te llama la atención? Y le mando la variedad, porque son muchos cuarzos. Le digo, dejas de llevar por tus energías y tu instinto, porque dicen que los cuarzos son los que nos atraen, ¿cierto? Sí. Nos eligen, perdón. Entonces, y trabajo, cuando escoge el cuarzo, ya le mando el significado. Escogiste el cuarzo por eso, por esto, por eso. Analiza un poco qué es lo que está pasando en tu vida o para qué te va a ayudar. Perfecto, bueno, pues ella es Verónica Bustamante, una chica que está emprendiendo y lo hace con alegría, con mucha motivación, con el apoyo de su familia, que es fundamental. Verónica, quiero darte las gracias por estar en Misión Posible y que recuerdes, nos recuerdes a todos esas redes sociales para que te hagan muchos pedidos. Gracias, Anda. Nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Luna Violeta Accesorios. WhatsApp 310-626-8535. Muy bien, pero gracias por estar aquí. Listo, gracias a ustedes por la invitación. Ok, siempre bienvenida. Vamos entonces ahora con la recomendación de nuestra experta Margarita Pazos. Ella siempre deja esos tips, recomendaciones para emprendedores. Fórmula garantizada para estresarte. Trata de controlar lo que no puedes controlar. Por ejemplo, las personas, sus acciones, sus creencias, sus actitudes. Tú no las puedes controlar ni eres responsable de ellas. No puedes controlar la naturaleza, el clima, tu estatura, la familia que te tocó. Pero ¿sabes qué sí puedes controlar? Tu mundo interior. Es lo único que está bajo tu absoluto control. Explícate las cosas de manera que te beneficien, te empoderen y te sumen. Y no hay nada ni nadie que te pueda robar la paz. No hay nada ni nadie que nos pueda robar la paz. Interesante el mensaje que escuchábamos hoy de Margarita Pazos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Misión Posible. Estás viendo Misión Posible. Y llega el momento de conocer un poco acerca de la comida mexicana, porque eso es el sabor que tenemos en este momento con Eduardo Palacios Madrid, un hombre que antes de dedicarse a la cocina y ya lleva tiempo en esto, era carpintero, así que vamos a conocer su historia. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿ustedes? Bienvenido. Muchas gracias. Yo no te digo don Eduardo, yo te digo Eduardo. No me digas don Eduardo, que me siento viejo. Además, suena más cercano, más cariñoso. Claro. Y esa es la idea aquí con Misión Posible. Eduardo, un hombre que se ha dedicado a la parte de la carpintería, de hecho lo disfrutabas mucho, eso fue hace muchos años. ¿Cómo fue todo ese proceso para luego llegar a trabajar en comida? Bueno, tuvimos un negocio bastante exitoso hace más o menos alrededor de 25 años, una carpintería donde teníamos contratos bastante grandes.
fuimos los primeros que empezamos a hacer cocinas en MDF pintadas con laca poliuretano. Okay. Y hubo malos negocios y nos quebramos. Estando en ese proceso de reabrir otra vez el negocio, alguien me propuso vender comida mexicana en la calle y me sonó la idea. Y desde ahí arranqué con este... ¿Te ha gustado la cocina? Sí, de hecho la casa siempre, la cocina ha sido mía. Muy bien, entonces te dijeron, vamos a meternos con la comida mexicana, o por qué no lo haces, te lo sugirieron, y hacerlo en la calle. ¿Cómo es eso de hacerlo en la calle? Cuéntanos. Sí, es enredado, es complicado por las condiciones de asepsia, por todas las... el moverse, el llevar y desplazarse uno, porque lógicamente para donde vaya tiene que desplazar sus cosas, pero ha sido un éxito. Yo empecé hace 20 años con este emprendimiento, empecé trabajando en una esquina en el municipio de Envigado y hubo inconvenientes con espacio público, con todo, por la consecución de un permiso. Después me fui a trabajar a la puerta de la casa de mi mamá y ahí estuve 15 años. En la puerta de la casa de la mamá, doña Elvia. Ahí sí le voy a decir doña Elvia. Bueno, porque está muy bien. Está en el cielo y nos está viendo seguramente. ¿Y qué pasó? ¿Qué papel jugó ahí la mamá de Eduardo? Yo te cuento. Lo primero que salía viernes a domingo cuando yo iba a trabajar era una silla de rimas de plástico en la que ella se sentaba. Ajá. Hasta que yo entrara la última cosa del negocio. O sea, te acompañaba en el negocio. A las 12:30, 1 de la mañana. Qué bonita. Hasta esa hora se quedaba mi mamá esperando a que yo trabajara. Y pendiente y feliz viendo, conversando con los clientes, y su amistad inmensa con todos mis clientes. Tengo una cantidad de clientes muy fieles, muchos, muchos clientes muy fieles. Perfecto. Y esa era la vida de mi mamá, sentarse a acompañarnos. Qué linda. Llega el momento, doña Elvia parte de este plano y pues claro, temas de son 7 hermanos, había que hacer algo con la casa. ¿Y qué pasa ahí con Eduardo, bueno, y su negocio? Ya cuando la mamá tomó la buena determinación de irse, yo me vi forzado a buscar un sitio donde trabajar, entonces empecé a buscar. Yo quería montar un negocio, no me iba de la casa por no quitarle el espacio de entretenimiento a mi mamá. Y ya entonces busqué un local, monté un sitio, le cambié el nombre al negocio porque antes se llamaba Aquileo y ya empezó a llamarse Calo. Y lo montamos en un local pequeño, un local por ahí de 40 metros, donde teníamos acomodación para 20 personas, 24 personas. No podía cocinar ahí, sino que llevaba todo preparado para simplemente una plancha y emplatar. ¿Sí? Y ahí estuve 2 años. A los 2 años me dio la idea de montar un restaurante grande. Y ya monté Calo Gourmet, que era un restaurante en el sector de Cervantes, en Envigado, con acomodación para 60 personas, con una super cocina, y la pandemia nos quebró. La pandemia nos quebró. Aporreando al mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasó con el negocio, bueno, de Eduardo? Ya, pues la determinación era terminar. Yo ya tengo 67 años, bueno, dije yo, pues ya terminemos, ya se nos acabó esto. Porque vivo en un edificio, es muy complicado trabajar desde un edificio, los vecinos no se van a aguantar el flujo de gente y todo. Entonces un amigo, vecino de la casa de mi mamá, me propuso que me fuera a trabajar a la casa de él. ¿Y ahí estás ahora? Y ahí estoy ahora. Ha sido una bendición, porque el negocio volvió otra vez como en sus mejores tiempos. Ahora con los toques de queda ha sido más complicado, pues porque por domicilio es más complicado, pero vamos. Perfecto, Eduardo. Mira qué recorridos y qué vueltas nos da la vida. Y ahí estás casi que en el sitio donde iniciaste, enfrente de la casa materna. Exactamente. Sacando adelante este negocio. Sí. Primero felicitarte y segundo, cuéntanos qué es lo que estamos viendo aquí tan rico. Bueno, nosotros tenemos realmente una carta muy, muy reducida. ¿Sí? Vendemos burritos, tenemos burritos que son sencillo, mixto y especial. Manejamos 3 proteínas, que son carne molida de res, pollo molido y chicharroncitos. Perfecto. Entonces, mixto sería sencillo con una carne, mixto con 2 y especial con las 3. Y igual tenemos burritos, quesadillas y fajitas. ¿Y cuál es la diferencia entre burrito, quesadilla y fajita? La mezcla es exactamente la misma. La diferencia es que la fajita es con champiñones, la quesadilla es con queso mozzarella y el burrito con frijol refrito. Ah, okay. Un amigo, en una tarde de esas de vagancia en el local, me propuso vender algo que tenga todo.
Y le dije, pero es que eso sería que un burro súper especial, ok. Y me dijo, no, como él es mecánico industrial, entonces no, como estás metiendo todo en uno solo, sincronizamos eso y se llama sincronizada. Y nació este plato. ¿Y se llama sincronizada? Y se llama sincronizada, es la maravilla del sitio. Eso es del 100%, el 80% es... Vamos a tratar aquí de que nuestros compañeros acerquen la cámara. ¡Ay, sí! Entonces esta es la sincronizada. El 80% de las ventas de mi negocio es ese. Digamos que este es el producto estrella. Ese es el producto estrella. Muy bien. Esta es la sincronizada, bueno, pero... Y nació la idea de ponerla con nachos, no con la tortilla de harina. Entonces ya son totopos sincronizados. Ah, muy bien. O sea, lo que tiene por la dentro... La misma mezcla, simplemente le cambiamos la tortilla. Aquí está con nachos. Voy a tomar aquí el atrevimiento. Vamos a ver si lo podemos ver así, mejor. Para que la gente se antoje y pues logremos hacer muchos pedidos para Eduardo. Claro que sí. Qué bueno. ¿Estás trabajando entonces a domicilio? Estamos trabajando, sí, en este momento solo domicilios. Estamos de jueves a domingo entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche. Perfecto, yo veo también aquí muchas salsas, ese toque, siempre pensamos en comida mexicana y se nos viene el picante a la cabeza. Las salsas que usamos son para el burrito, la sincronizada y los totopos, frijol refrito. Sí. Para los otros, lógicamente guacamole, crema agria y esta salsa ranchera, que esa es otra historia. Y para los otros, esta salsa es creación mía. Yo cuando empecé mi negocio no me contenté con lo que me enseñó la persona que me dijo monta este negocio. Yo busqué quien me diera un poco de capacitación en la comida mexicana y me encontré a un señor, Arturo Madrigal, que tenía un negocio en Oviedo hace muchos años que se llamaba Chamacos, cuando Oviedo era chiquitico, cuando era la Plaza Atlética nomás. Y con él hice unos cursos de cocina mexicana. Él me sugirió que tuviera una preparación que fuera mía, una condimentación de una carne, una salsa o algo. ¿Sí? Fue complicado, fueron 2 o 3 meses de estar haciendo, probando, descartando, cambiando recetas, hasta que me encontré esta salsa. Es una salsa a base de pimentón, es mía, no se la comen en ninguna otra parte más, han tratado de copiarla, no han sido capaz, y yo la sigo teniendo, y es la que le ha dado éxito a mi negocio durante estos 20 años. Has logrado captar mi atención, Eduardo, y seguramente la de muchas personas que nos ven, para probar esa deliciosa salsa, y para hacerlo, pues tenemos que hacer esos pedidos. Es Calo Food. Calo Mexican Food. Calo Mexican Food, son las redes sociales que maneja Eduardo. Y pues veo que has utilizado también el nombre de una mujer muy conocida, esa Frida Kahlo, sí, grande, mexicana. Te cuento que cuando fui a montar el local, yo quería tener un nombre mexicano, pero que no fuera lo tradicional de México, pues lo que gusta a todo el mundo, que son los nombres de los sitios y las ciudades mexicanas, los pueblos mexicanos. Y había pasado recién el Halloween y había visto muchas peladas por ahí vestidas de Catrina. Y de hecho a mí me ha gustado siempre toda la historia de México, sí, y había leído y había mirado, admiro mucho el arte y conocía mucho de Diego Rivera, y entonces dije yo, bueno, Catrina suena a desastre por lo del huracán Katrina. Entonces dije yo, bueno, Frida Kahlo, pero Frida Kahlo es demasiado largo, entonces Kahlo. ¿Kahlo para que cale? Kahlo. Llamé a mi sobrina, que es diseñadora publicista, y le dije, ve, este es el nombre que tengo para el negocio, y me dijo, Kahlo, ¿cómo así? Y yo, sí, como Frida Kahlo. Ah, sí, tío, listo. Maravilloso. Y aprobado, y empezamos a trabajar la imagen, y de hecho fue un éxito. En el restaurante que tuve, todos los platos tenían nombres relacionados con Frida Kahlo. Había una, teníamos 3 tortas, una que se llamaba Rivera, una que se llamaba Trotsky y una que se llamaba Chabela, los 3 grandes amores de Frida Kahlo. Ajá. Teníamos el burrito que se llamaba, ella se llamaba Magdalena Carmen Frida Kahlo. Muy Entonces bien. Teníamos el burrito que se llamaba de una manera, la fajita de otra y la que traía con otra con los 3 nombres de ella. Y así sucesivamente. Perfecto. Un plato similar a este, pero con unas carnes muy diferentes, se llamaba Casa Azul, ajá, la casa de ella, la casa museo de ella, y así sucesivamente fui buscando los nombres. Eduardo, un hombre lleno de anécdotas, de historias, como que tiene muy arraigada esa cultura mexicana. Qué bueno haberte tenido en este espacio de Misión Posible. Muchas gracias a ustedes. Gracias por inspirar a muchas personas, y de verdad pues para adelante, y que ese negocio que dio esa vuelta que nos contabas ahora siga prosperando y que te vaya muchas muy bien. Muchas gracias, esa es la idea. Un abrazo. Que esté muy bien, gracias. Eduardo, Verónica, nuestros invitados hoy en Misión Posible, gracias a ellos
y a ustedes también por acompañarnos desde casa. Sigámonos cuidando. Recuerden, uso de tapabocas, lavado constante de manos, distanciamiento social. Eso es lo que nos va a ayudar a salir de esa situación compleja en la que estamos. Un abrazo para todos.